Okay, so hi, good evening, everybody. How are you? How Good are evening. you? Good evening. How do you Good feel? evening, Good teacher. evening, Paola. How are you? You're a good teacher. Very good. Okay. So, Juan, good evening. Carlos Alfredo, good evening. Claudia. Good evening, teacher. Okay, so what about your day? How was it? How was your day? Good, so Good. interesting. Okay, so I can see Erika, Ariel, Ana Vanegas, Elizabeth, how are you? I'm fine, teacher. Hi, how are you, Erika? Good, okay, Elizabeth. Hi, Jonathan. Okay. Fantastic. Yes, good evening. Okay, guys. So we are going to start with today's class. We have a lot of things to do today. Okay, we have many things. So we are going to start, and we are going to start with the quote of the day. Okay, so the quote of the day. So Claudia Maria, help us reading the quote of the day. Escucha bien. Okay, optimism is essential to, ¿cómo se pronuncia esa palabra? Achievement, and it is also the foundation of ¿cómo se pronuncia? Of courage and true progress. Yes. Okay, thank you, Claudia. So, optimism. Okay, good evening. Optimism is essential to achievement, and it is also the foundation of courage and true progress. Okay, so essential. Okay, achievement. Yes, foundation, courage, okay, courage, and true progress, okay? So optimismo, okay? So it says, optimism is essential, el optimismo es esencial, okay? Mm-hmm. Para el logro de resultados. Mm-hmm. Y es que la base, el optimismo es la base de courage. ¿Y qué es el courage? La valentía, el coraje del verdadero progreso. ¿Okay? And that's true, right? Optimism, el optimismo. Claudia María González. Ese, el also es como un conector, como decir también. Yes, also is a transition word. Es un conector que significa también. Mm-hmm. Very good. Yes. Okay, so let's continue. Okay, today's agenda, well, we have the warm-up, we have vocabulary, we have grammar, we have practice time, we have exercises, and we have the end of the class. Okay, so let me ask you something. Do you remember what we covered yesterday? Yesterday, we started with the simple present tense. Yes? Do you remember that we covered I, you, we, they, right? So right now, we have some sentences right here. Tenemos algunas oraciones, and we need to unscramble. We need to unscramble the following affirmative and negative statements, okay? So make sure to begin your sentence with a capital letter and type a period at the end. So what you need to do is the following. Lo que va a hacer es lo siguiente. Va a descifrar las oraciones y las va a mandar al chat, okay? So, for example, number one, la número uno, we have breakfast every day, don't at 5 a.m. day.
Which is the correct order? ¿Cuál es el orden correcto? They don't have breakfast at every day at 5 a.m. Okay, so almost, casi. Okay, so they have breakfast every day at 5 a.m. No, remember, they don't, auxiliary verb, they don't have breakfast. They okay. don't have breakfast every day. No, en eso era lo único que Erika se había equivocado. They don't have breakfast at 5 a.m. every day. Okay, so every day goes at the end. Every day lo va a poner hasta el final. Yes? So every day goes at the end. So now, make sure, eso que así como yo mandé, va a mandar la 2, la 3, la 4 y la 5. Con letra mayúscula al principio y con punto y final que su oración ha terminado. Okay, so make sure to begin your sentence with a capital letter and type a period at the end. Number 2, go. Number 2, su turno, la número 2. Escríbala en el chat y la manda. Okay. Hi, you take the bus every day. Okay. You take the bus every day. You take the bus every day. Carlos Ernesto Sarceño. Sarceño, el punto y final. You take the bus every day. Don't worry. You take the bus every day. Excellent. Okay, very good. Continue with number 3. Now number 3. Number 3. Los que ya terminaron la 2, ahora la 3. Okay, so let me see, Hector, yes, Clarissa, you take the bus every day. El spelling de you, puso la U antes que la O. Let me see, you take the bus every day, you take the bus every day, yes. Let me see, you take the bus every day. Sarah and Josue study English from Monday to Friday. We do not take a shower at 4 a.m. I clean my bedroom every day. Excellent, Ariel. Erika, Sarah, and Josue study English from Monday to Friday. Excellent, Erika. I think that is Marina, I think that is. You take the bus every day. Sarah and Josue study English from Monday to Friday. Yes, Claudia, but you are missing the period. Le falta el punto y final. Sarah and Josue study English from Monday to Friday. You take the bus every day. Yes, Clarissa, very good. Marvin, you take the bus every day. Perfect. Hector, Sarah and Josue, yes. Hector, Carlos, Ernesto, we do not take a shower at 4. Excellent, yes. Juan, Sarah and Josue study English. Okay, from Monday to Friday. Okay, let me see. I'm going to take this one as an example. We don't take a shower at 4 a.m. Yes, we don't take a shower at 4 a.m. Yes, Erika, we do not take a shower. Yes, Sarah and Josue. Yes, okay, continue. Sarah and Josue study English from Monday to Friday. Yes, yes, continue. Number 5, number 5. We do not take a shower at 4 a.m. Okay, okay, number 5, number 5. No, Claudia. We have the subject. The subject, Claudia. Let me see. We do not take a shower at 4 a.m. I clean my bedroom every day. Yes, Erika, very good. We do not take a shower at 4 a.m. I clean my bedroom every day. Yes, Jael. Yes, Hector. Good. Jonathan, I clean my bedroom every day. Excellent, Jonathan. We do not take a shower. Atlas, okay, Marina. I clean my bedroom every day. Sara and Jose study English from Monday to Friday. I clean my bedroom every day. Okay, Paola, le faltó el verbo, Paola.
You take the bus every day. I clean my bedroom every day. Okay, Marina. Solamente que le puso dos puntos, okay? Okay, so now let's see, guys. Look at my screen. Mire mi pantalla. Look at my screen. So is this sentence correct or incorrect? Is this sentence correct or incorrect? Correct or incorrect? Correct. Correct. Correct, teacher. Okay, for $100. And the student. La S. Student. Okay. El verbo teacher study. Studies. No. Eso es correcto. No, eso es correcto, porque tenemos dos sujetos, miren. Ah, okay. Entonces, si está bien, es plural. Los días de la semana. Ajá, very good. Exactly, so, los días de la semana tienen que ir en letra mayúscula la primera. ¿Por qué? Why? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ir con letra mayúscula? Porque son nombres propios. Exactly. And we have English. Okay, we have English. También inglés tiene que ir con letra mayúscula. Porque son nombres propios. Que no se le olvide. Okay. Porque si usted se lo pone así, aunque esté aparentemente bien la oración, está incorrecta. Okay. Si usted escribe un correo electrónico, imagínese, está comunicando con los clientes y usted pone así. No. Ok. Tiene que ser nombre propio, letra mayúscula siempre. 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 Okay. Do you have any question? ¿Tiene alguna pregunta? Doubts? No? Ok. Let's continue. Let's continue. Okay, so today we are going to study connectors of sequence. Okay, so let's see, Marvin, help us reading all of those. Ayúdenos a leer. Okay. First. Yes. Second. Yes. Third. Yes. Next. Yes. Later. Yes. After hat day. Finally. Okay, repeat after me, everybody. Okay, everybody repeat after me. First. First. Second. Second. Third. Second. Third. Next. 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 Later. 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 After that. After that, finally. Okay, so now, those are connectors of sequence, conectores de secuencia. So first, second, third, next, later, after that, then, and finally. First, primero. Second, segundo. Third, tercero. Next, siguiente. Later, siguiente. Luego. Después. After that, después de eso. Then, luego. Finally, finalmente. Yes, so now those are connectors of sequence. So we are going to use those in a minute. Yes. Close no es un connector of sequence. No, that is a preposition. Close, como cerca. Close to you, Yes. Close to the bakery. No, that is a preposition. Ah, okay, thank you. Yes. Los conectores de secuencia son los que nos indican un orden, ¿sí?
Ahora, close es una preposición de lugar. Cerca. Ah, okay, okay. It's like a on or under. Yes, correct. O a un lado, behind. Near, far, cerca, lejos. Near. Ah, disculpe ese teacher, okay. Con la after that dijo que era después de eso. Correct. Yes, Parisa. Okay. Okay. Very good. Okay. Any question right now about this? Any doubt? Okay, let's move. So now we have the your daily routine, but with the adverbs of sequence or the connectors of sequence. So yesterday you practiced it without connectors, but today you need to practice it with connectors. You see? First, okay. I wake up. Okay. Second, I get dressed. Third, I take the bus. Next, I arrive at work. Later, I go home. After that, I have dinner. Then I receive English classes. Finally, I go to bed. Okay. So this helps you. Eso le ayuda. Okay. This helps you. ¿Para qué le ayuda eso? Para no sonar solo, I wake up, I get dressed, I take the bus, I arrive at work, I go home. Como oraciones tras oraciones. Eso le ayuda a sonar un poco más fluido. Y por supuesto, a tener más vocabulario y hablar mejor. ¿Eh? So, I'm going to give you, le voy a dar 3 minutos, ¿ok? Bueno, no, 4, 2 minutos cada uno. Ok, 2 minutos es su compañerito y 2 minutos la otra persona. Ok. ¿Qué significa what about you? What about you? Ok. Mm. What about you? ¿Qué hay de ti? ¿Y tú? Ahí es donde va a cambiar el otro. Exacto. Aquí es donde sí. Usted cambia la otra persona. Usted le va a decir cuando digamos, por ejemplo, ah, dice hello. Ok. En ese caso, hello, Elizabeth. What is your daily routine? Elizabeth responde, hello, my daily routine is, y empieza. Y Elizabeth finaliza y dice, what about you? Y empiezo yo. Okay, thank you, teacher. Okay, so very good. So 2 minutes, 2 minutos. No tiene que crear nada porque ya tiene su daily routine. Lo que va a hacer es, abra la clase y va a ir nada más incorporando los adverbios, los de a secuencia. Okay. Si los quiere agregar, agréguelos. Pero solo les voy a dar 4 minutos. Y después los voy a llamar a la sesión principal. ¿Okay? Para que practique, solo tiene que abrir la clase e ir incorporándolos back here, en su mente. No lo escriba en este momento. ¿Okay? So let me create the rooms. ¿Preguntas? ¿Dudas? Okay. Okay. Let me go with Edwin, I think. Hi, Edwin. Hi, teacher. Hello, how are you? Me enredé, ¿es personal o sobre la no. sobre el diálogo? Que, no, le estoy preguntando personal. ¿Cómo está? How are you? I'm fine, thank you. Ah, ok. What about your day? How was it? ¿Qué tal su día? ¿Cómo estuvo? ¿Qué? ¿Para qué le consigo? Sí, voy viniendo de San Miguel. Por eso, por eso estuve un poco atrasado y voy entrando a la clase. Ah, pero okay. Ya habían como... Okay. Sí, por eso estaba algo perdido. Ah, no se preocupe. Vaya, mire. Estamos básicamente en el speaking time durante 5 minutos. Para usted decirme que tuve un día cansado, si me quiere decir teacher, yo tuve un día cansado. Entonces me tiene que decir teacher, teacher, I had a tiring day. Ahí. A tiring day.
Tiring. I had a tiring a day. Tiring. Tiring. Yes. A tiring day. Hiring. Yes. Un día cansado. Hiring. Yes, un día cansado. I had a tiring yes. Tiring day. Okay. So, ¿qué estamos haciendo? Vamos a incorporar los adverbios de secuencia. Son conectores de secuencia. ¿Sí escuchó la explicación? Sí, sí. Ah, okay. Primero, so, segundo, yes. Tercero. Ajá. Entonces, ¿qué va a hacer? En este momento vamos a practicar nosotros dos. Uh-huh. Yo voy a hacer la letra A y usted la letra B. ¿Ok? Uh-huh. Vaya. Ah, entonces, vaya. ¿Se recuerda de su rutina diaria que ya la hizo ayer? Sí. Vale, entonces a esa rutina le va a agregar los conectores de secuencia, así como lo he hecho yo acá. Le va a poner first, second, third, pero no lo va a escribir ahorita. Lo vamos a practicar hablando, ¿ok? So, es como decir, fear, first, quiero ver, fear, wake up. First. Fear, I wake up. 4 a.m. Vale. Entonces aquí, Edwin, recuerde que eso se pronuncia como una E. First. First. Así, first. First. Muy bien. Ok, so vamos a comenzar. Hello, Edwin. What is your daily routine? Hello, teacher. Wake up at 5 a.m. Mm-hmm. Yes. Second, get dressed. I get dressed. Mm-hmm. I get dressed. Yes. Third, I take the bus. The bus. Uh-huh. I take the bus. Yes. Next, I read at work. I work from 8 a.m. 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 To 5 p.m. Yes. Later. I go home. Mm-hmm. I had dinner at 7 p.m. Yes. I received English class from 8 p.m. To 10 p.m. Mm-hmm. Finally, I go to bed. Okay, repita después de mí. Wake up. Get dressed. Take the bus. Arrive at work. Arrive at work. I go home. I go home. Perfect. Dinner. Dinner. Receive. Receive. Go. Okay, very good. ¿Tiene alguna pregunta? No era complicado como creí que
Okay. De recordar, ajá, estamos bien. Okay, very good. Let's go back to the main room, okay? Vámonos a la sala principal. Okay. Volunteers to practice the speaking time. I need a, okay, Jael, yes. Okay, Jael, you are one. Another volunteer. Hi. And Ariel. Okay, so Jael, you first are A, and then Ariel B, and then Jael A. Okay. Okay. Yes. Go. Go, Jael. A, teacher. Hello, Ariel. What is your daily routine? Hello, my daily routine is first, I wake up at 5 p.m. a.m. Yes. Second, I get dressed. Third, I take the bus. Next, I arrive at work. I work from 8 a.m. to 5 p.m. Later, I go home. After that, I have dinner at 7 p.m. Then, I receive English class from 8 p.m. to 10 p.m. Finally, I go to bed. What about you? Hi. Hello, okay. My daily... Yes, go, hi. Hello, my daily routine is first, I wake up at 5 a.m. Second, I get dressed. Third, I take the bus. Next, I arrive at work. I work from 8 a.m. to 5 p.m. Later, I go home. After that, I have dinner at 7 p.m. Then I recite English class from 8 p.m. to 10 p.m. Finally, I go to bed. Okay, thank you. Okay, so now, pay attention to this, porque la otra pareja lo va a hacer ya con las correcciones que voy a hacer yo. Okay, so, number one. Repeat after me y anote la pronunciación para que no se le olvide. Ok, so, esto, ok, se pronuncia first, con E, first, first. Una E, no es una I, es una E, first, ok, first. Ahora, observación número dos. Siempre escucho que en algunas ocasiones me dicen IM. Pero la A no se dice. First, I wake up at 7 a.m. Yes. So, en este caso, ok, en este caso, ¿cómo se dice A? A-M. Entonces, ese sonido de la A tiene que ser largo. A-M. 5 a.m. Ok. Dressed. ¿No es dressed? Es dressed, con T al final, con una T, dressed, dressed, ok. Third, lo mismo, es con una E, third, ok, no es con una I, es con una E, third, ok. Arrive, arrive, arrive. No es arrive, es arrive. ¿Ok? Later. 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 Then, dinner. Dinner. ¿Ok? Receive. 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 ¿Ok? Classes. Tiene la ES, entonces se pronuncia classes. Classes. ¿Ok? Vale. Antes de volver a decirlo, ¿tienen alguna pregunta de pronunciación? ¿No? Ok. Yo me quedé. Yes, Claudia. Es en el... Ay, en tercero. ¿Tiers? Third. Third. Okay. Yes. Third.
fair, con E. Yes. Ok, volunteers, two volunteers. Dos voluntarios para ya decirlo con las correcciones. Me, teacher. Carlos Ernesto Sarceño, very good. And the other one? Me, teacher. Ok, I think that is Marina. Yes. Ah, ok, vaya. Primero, Marina, usted es la letra A y después dice usted su daily routine. Ok, go. Ok. Yes. Hello, Carlos. What is your daily routine? Hello, my daily routine is first, I wake up at 5 a.m. Second, I get dressed. Dressed. Second, I get dressed. Third, I take the bus. Next, I arrive at work. I work from 8 a.m. to 5 p.m. Later, I go home. After that, I have dinner at 7 p.m. Then I receive English classes from 8 p.m. to 10 p.m. Mm-hmm. Finally, I go to bed. Okay. What about you? Very good. Okay, creo que usted ahora me pregunta, Carlos. Yes. Ah, perdón. Okay. Hello, Marina. What is your daily routine? Routine. Yes. What is your daily routine? Hello, my daily routine is first, I wake up at 5 a.m. Mm-hmm. Second, I get dressed. Third, I take the bus. Next, I arrive at work. I work from 8 a.m. to 5 p.m. Later, I go home. After that, I have dinner at 7 p.m. Then I receive English classes from 8 p.m. to 7 p.m. Finally, I go to bed. Okay, thank you. Okay, observations, okay? Nuevamente, observaciones. Dressed. Okay? Arrive. Routine. Okay? Vale. Los últimos dos. Pero esta vez tratemos de no cometer los mismos errores que ya corregimos. Okay? Two volunteers. Me, teacher. Okay, Erika. And yo. Claudia. Okay, so first Erika, letter A, and Claudia, letter B. And then, yes. Hello, Claudia. What is your daily routine? Hello, my daily routine is first, I wake up at 5 a.m. Second, I have dress. There, I take the books. Next, all right, at work, I work from 8 a.m. to 5 p.m. Yes. Okay, later I go home. After that, I have dinner at 7 p.m. Then I receive English class from 8 p.m. to 10 p.m. Finally, I go to the bed. No veo más abajito, como decía. What about you? What about you? Hello. My daily routine is first, I wake up at 5 a.m. Second, I get dressed. Third, I take the bus. Next, I arrive at work. I work from 8 a.m. to 5 p.m. Later, I go home. After that, I had dinner at 7 p.m. Then I received English classes from 8 p.m. to 10 p.m. Finally, I go to bed. Excellent. Yes. Very good, Erika. Excellent. Okay. Claudia, well, this is for everybody. Okay. Bye.
Ahora nada más voy a mencionar y tome nota. Recuerde que eso se pronuncia wake up. ¿Ok? Este es get. ¿Ok? No es get, es get. 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 Yes. Get. 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 Bus, bus. 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 Ok. Very good. Do you have any question before we move on? ¿Preguntas antes de que nos movamos? Questions? No, no questions? Doubts, dudas, pronunciación? No? Pronunciación, teacher. Yes? Digamos, acá donde usted estaba diciendo, I get dressing, así se pronuncia, o no. Me corrige. Yes, I get dressed. I get dressed. Dressed. Dress. Mm-hmm. Okay. Dress. Okay. Yes. Right. Very good. Let's move. Okay. And well, common verbs. Okay. Common verbs. Let's see. Help us with those, Elizabeth. Ayúdanos con los verbos. Sleep, work, go, speak, use, like, now, play. Brush, take, drive. Drive. Very good. Okay. Ayúdanos a leer otra vez. Study, wake up, shave, take a shower, have breakfast, lunch, dinner, drink, get dressed, clean. How do you pronounce this one? ¿Cómo se pronuncia esto? Get dressed. Get dressed. Okay, very good. Okay, so now we are going to move to third persons, terceras personas. Okay, vamos a movernos a las terceras personas. But first, I'm going to take the attendance. Primero vamos a tomar la asistencia. Okay. Okay, Ana Gladys Vanegas. Araceli del Carmen Vigil González. Ariel Ernesto Morales. Present. Thank you. Carlos Alfredo Reyes. Present. Thank you. Carlos Ernesto Sarceño Vides. Present, teacher. Thank you. Clarixa Maribel Ramos. Present, teacher. Thank you. Claudia María González Oporto. Present, teacher. Thank you. Edwin Ernesto Aguilar Gutiérrez. Present, teacher. Thank you. Elizabeth Joana Herrera. Present, teacher. Thank you. Erika Joana Aquino Hernández. Present, teacher. Thank you. Héctor Alberto Casio Catalán. Here I am. Thank you. Isela Yamilet de Morales. Present. Thank you. Jael Elizabeth Cárcamo. Present. Thank you. Jonathan Herrera Lucha. Present, teacher. Estoy teniendo problemas con el internet. Ok. Ok. Juan Antonio Alvarado Mejía. Present. Luisa Tatiana Castillo González. Luisa. Ok. Marina Elizabeth Alfaro Castro. Present. Marvin Oswaldo Herrera Catota. Present. Thank you. Paola Melissa Fuentes Alvarado. Paola Melissa. Present, teacher. Rafael Antonio Vázquez Mejía. Rafael. Okay. Let's continue. Okay, thank you. Okay, guys. So now let's move to third persons. Terceras personas. And what you need to know and remember is that with the third person, we follow different rules. Seguimos reglas distintas. So, si usted se fija, tenemos tercera persona, she. ¿Por qué es tercera persona? Porque estamos hablando de ella. ¿Cuáles son las terceras personas en inglés? She, he, it. Very good. He, she, él, it. He, she. Yes, it, correct. It. Yes. Okay, so now, as you can see right here, como ve aquí, ¿qué ve de distinto? Que le agregamos la S. Mire. Agregamos
S, we add S. Ah, but this one, E-S. Eso lo cambiamos. I-E-S. Ya no es have, ahora es has. Okay. E-S, E-S, S, E-S. Si se fija que los verbos cambian con las terceras personas. Yes. Cuando tenemos oraciones positivas. Just when we have positive sentences. Just with positive sentences. Solamente y únicamente con las oraciones positivas. Okay. So we have, she wakes up, y esa S se pronuncia. She wakes up at 6 a.m. She eats breakfast at 8 a.m. She goes to work at 8:30 a.m. She studies English at 10 a.m. She has lunch at 12 noon. She goes home at 3 p.m. She does her homework at 5 p.m. She cooks dinner at 7 p.m. And she goes to bed at 11 p.m. Okay? So, si se fija, tenemos que pronunciar. Ahora, teacher, ¿cuál es la estructura del verbo auxiliar en este caso? Para he, she, and it, does not, or the contraction doesn't. Para he, she, and it, los verbos auxiliares van a ser does, does not, doesn't. Okay, so we have positive sentences, negative sentences, and questions. Let me see, Marvin, help us reading positive. Ayúdenos a leer la estructura y el ejemplo de la positiva. Carlos Alfredo Reyes. Oh, okay. So, Carlos Alfredo Reyes, negativo. Okay. Igual, la estructura y la oración. Sería, she works every day. Okay. Thank you, Marvin. Okay, so now, Carlos Alfredo, negativa, pero también la estructura. Luche auxiliary verb in present complement. She does not work every day. She does not work every day. She doesn't work every day. Yes. Let me see. Hector, are you there? Yes. Okay. Question. Question. Auxiliary verbs plus subject plus verb in present plus complement. Yes. Question mark. Question mark. Yes. Does she work every day? Very good. Question mark. Yes. Excellent. Okay. So now right here, you have positive subject, verb in present, plus complement. Pero seguimos ciertas reglas, okay? Para los verbos. ¿Cuánto es oración positiva? Okay. Positiva. Si usted se fija, ok, si usted se fija en este caso, si usted se fija en este caso, con las oraciones negativas, utilizamos verbos auxiliares, que es el does not o el doesn't, que es la contracción, y mire el verbo en su forma base. Lo mismo. Pero porque llevamos un auxiliar. Porque hay un auxiliar.
¿Ok? Fíjese bien, porque hay un auxiliar. Ahora, en la positiva, no tenemos ningún verbo auxiliar. Entonces, tenemos que seguir la regla que vamos a agregar la letra S o una ES, o vamos a cambiar la letra Y por una I latina y con una ES. Ya les voy a explicar esas reglas. Pero lo que usted tiene que comprender en este momento es que en el presente simple, cuando hablamos de terceras personas, la, no pille el gallo. La positiva cambia. ¿Okay? Mientras que la negativa y la pregunta, como utilizamos verbos auxiliares, el verbo se mantiene. ¿Ok? Questions. Dice Sleep Prof Teacher, vuelva a repetir eso de los... Y cuando está positiva, los verbos cambian, oí quien dijo, y las negativas, así se quedan los verbos. No sé cómo, no entendí bien. Right. Sí. Por si favor. Fija, yes. If you notice, si usted se fija, ok, en la positiva tenemos el verbo y vemos que en el verbo tenemos la letra S. Porque es positiva. Porque para las oraciones positivas no tenemos auxiliares. Solamente es sujeto, verbo y complemento. Ahora, para las negativas y las preguntas, sí tenemos auxiliary verb. Mire, auxiliary verb. Entonces, ya que tenemos el verbo auxiliar, esto en la gramática con terceras personas nos dice que el verbo va en su forma base, que quiere decir que no le podemos agregar ese. Por eso es que ve que es work y no works. No podemos decir, she does not work every day. No se puede. ¿Ok? De igual manera con la pregunta. Does she work every day? No podemos decir, does she works. No se puede porque tenemos el auxiliar. Preguntas, preguntas, dudas. Estas siempre serían preguntas cerradas. Yes, esas siempre serían las preguntas cerradas. Por el momento, todavía estamos con la pregunta cerrada. Ajá. Okay. Teacher, usted dice que con las preguntas así negativas, tenemos que agregarle siempre el verbo auxiliar. Yes. ¿O me equivoco? No. Sí, tiene... así es. Sí. Sí. ¿Qué es el dasen? Correcto, con las terceras personas. Ajá. Con las terceras personas. Sí. Ah, ok. Sí. En de terceras personas, usted estaba repitiendo que era el she, el he y el it, si no me equivoco. Yes, aquí las tenemos. He, she and it. Mm, ok. Ok, ok. Sí, gracias. Ok, bye. ¿Alguna otra duda? Bye. Entonces, ¿qué quiero que note en ese momento? ¿Se recuerda que para decir que desayunamos, decimos I have breakfast? Yo desayuno, ¿sí? Pero en las terceras personas ya no va a ser have, vamos a poner has. ¿Ok? So, she has breakfast. ¿Ok? Ya no va a ser have, va a ser has. Ahora, otra regla general, es la siguiente. Que a los verbos, escuche bien, los verbos que finalizan en sh, ok, ch, ss, x, o, los verbos que finalizan en estas consonantes, lo que vamos a hacer es que le vamos a agregar ES. For example, el verbo lavar es así. Pero si yo quiero utilizarlo en tercera persona, por ejemplo, quiero decir, ella lava el carro. She washes her car, su carro. En tercera persona. Teacher, perdón, perdón que la interrumpa. Este de la, cuando se le escribe la tercera persona, usted estaba diciendo que era, se le agregará, se le va a agregar
ES a las terceras personas. Sí, en el caso de que había puesto un ejemplo aquí, aquí arriba, aparte de la oración que estaba haciendo ahorita. Y el del she, y el no sé cómo que he puesto acá, no, no entiendo esta, estas abreviaturas. Bye. CH, pleca, CH. Ok, vaya. A los verbos que finalicen en estas consonantes, como puede ver acá el primero, este verbo finaliza en SH. ¿Sí? Entonces, a estos verbos se les va a agregar ES al final. She washes her car. Ahora, ¿qué otro verbo con la siguiente? Que es CH, watch. Ella ve televisión. She watches TV. Another verb con la otra regla. ¿Alguien que sepa un verbo con esa regla que termine en SS? ¿No? Uno bien común. Kiss. Que es besar. Entonces, yo quiero decir, él besa a su novia. So he kisses. Mire, le agrego ES. He kisses his novia. Girlfriend. He kisses his girlfriend. No sé bien pronunciarlo. Girlfriend. Como que diga así. Girlfriend. Así. Como que diga girlfriend. Teacher. Yes. The third person have some relation with the possessive noun. I mean, o sea, no tienen, todo tiene relación, porque para crear oraciones tenemos que utilizar bastantes partes del habla, como los possessive nouns, sujetos, verbos, preposiciones. Sí, en realidad todo tiene que ver con todo. Pero una tercera persona podría usarse con la estructura del possessive noun. No, ¿verdad? Una tercera persona. Ajá. O sea, el apóstrofe, no sé si me doy a entender como... Ah, como ponerle el apóstrofe en el aquí, como decir his. Ajá. Así como así. Ajá, no. Pero la idea es el possessive noun. No. No, ¿verdad? No, no tienen relación, ¿va? No. Porque ahí solamente es el me. Bueno, que por ejemplo, my father's car, el carro de mi papá, ¿verdad? No tiene nada que ver con el sujeto, ¿verdad? No. No, correcto. Okay. So now, let's see. A verb that ends with the letter X, fix, ¿qué significa? Reparar. Entonces, si yo quiero decir, fix. Él repara su carro. He fixes his car. Now, el verbo que termina en O, do, que es hacer. Entonces, si yo quiero decir, ella hace su tarea, she does her homework. ¿Ok? Recuerde esas reglas, ¿ok? No se le voy a olvidar, anótelas. Sí. Sí, este teacher, lo estoy haciendo. Ok. Ok, Chris. It's okay. La siguiente regla es para los verbos que terminan en la letra Y. Por ejemplo, study.
en tercera persona, vamos a quitar la Y. We are going to remove the letter Y. For example, she studies English. Ella estudia inglés. Okay. Otro ejemplo sería. Okay. Which one? Cry. Cry. Yes. Yes. Cry, que es llorar. Ella llora. She cries. She cries. Yes. Don't cry. Okay. Yes. Vaya. ¿Sí? Ahora, teacher, pero si usted se ha fijado, bueno, para los que se han, han notado, en ocasiones hay verbos que a pesar que terminen con la Y no se sigue esta regla. ¿Alguien sabe algún ejemplo de estos verbos? Son algunos verbos irregulares, creo. Ok, so. No me acuerdo cuál. Okay, no se preocupe, vaya. En ese caso, anote estos. A pesar que terminan con la Y, no se le va a agregar una I latina ni ES. No se va a hacer esa conversión. En lugar, solo se le va a agregar la S. Estos verbos son pay, buy, stay, enjoy, play. Y puede ver que algún otro se me ha escapado. Pero son pocos. Son poquitos. Ahora, en este caso, este es comprar. Perdón, pagar. Comprar. Ajá, stay. ¿Qué significa stay? Permanecer. Permanecer, quedarse, etc. Todos los sinónimos que usted puede encontrar. Enjoy, divertirse. Play, ya sabe que es jugar. Pay es pagar. Buy, comprar, lo opuesto. ¿Okay? Permanecer o quedarse. Disfrutar y jugar. Teacher. Yes. ¿Y esos verbos que usted está pronunciando es para agregar la ES o no? No. Me corrige. Vaya, recuerde, estos verbos que estoy agregando en ese momento, se les va a agregar solamente la S. A pesar que terminen en Y, no siguen la regla que estaba explicando anteriormente. No la siguen, ¿ok? Porque a S se le agrega así. O sea, se le quita la Y, ¿verdad? No voy a agregarle S y le voy a dejar la Y. No, le va a cambiar la Y por una I, E, S. ¿Ok? Estos de acá se les va a agregar la S. Por ejemplo, she enjoys the party. Teacher. Yes. Teacher, y para saber, para darse cuenta el por qué no se le puede agregar a estos verbos, ¿y es? Así está establecido. Se los tiene que aprender de memoria. Eso tiene que ser. Y los que no hemos visto, para saber. Tiene que estudiar, por eso sí tiene que estudiar. Ok. Uh-huh. Ahora, los que no están aquí, por ejemplo, los que terminan en la letra K, los que terminan en la letra P, ok, con todos los demás consonantes que no vemos aquí, ok, por ejemplo, cook, mire, cook termina con la K, entonces a este solamente se le va a agregar una S. Yes. Mire, give, que es dar, termina en E, solo se le va a agregar una S. Uh-huh. For example, another one.
For example, run, teacher. Run, termina en run. Solo se le agrega la S. O sea, lo runs. Que no le he puesto aquí, ajá, lo que no le he puesto aquí con, como este tipo de explicación que ya di, ¿verdad? Solo se le va a agregar la S. ¿Ok? Jumps. Jump, mire, jump, termina con la letra P. Entonces, solo se agrega S. So, los que tienen que aprenderse son los que cambian un poquito, que son estos, los que terminan en estas y estos. Y los demás, y eso, ¿verdad? Que, teacher, ¿sí? Disculpe que le interrumpa, Fiki, yo no miro las imágenes de los ejemplos que dice que le vamos a agregar la, los verbos de la S y la S. ¿No ve la pizarra? Imagen. No, no veo la pizarra. Quizás es el no internet. Veo la pizarra. Quizás es su internet, Grace. Solo veo a mis compañeros que están conectados, la imagen de ellos y los nombres. Ah, tiene que deslizar la pantalla. Deslice la pantalla, ajá. Tiene que aparecer la pantalla. Hacia la izquierda, tiene que buscar. Ajá. Izquierda o derecha, ¿cómo es la cosa? Ok, ok, sí. Vale. Hoy sí. Ok, muy bien. Do you have any question? ¿Tiene preguntas? ¿Tiene dudas hasta aquí? Permítame que voy a copiar esto. John. Ajá. ¿Dudas? No. Vaya, entonces no tenemos duda. Necesito que me cree dos oraciones, ¿ok? Necesito que me cree dos oraciones con cualquiera de esos verbos que tiene aquí. ¿Ok? Cualquiera de esos, en tercera persona, dos oraciones. Y la manda al chat. Two sentences. Two sentences. Two. Two, two, two. ¿Ok? Two sentences. Teacher, dos oraciones usando el es en el verbo y usando el solo el s en el otro verbo que usted que ha dicho. Siguiendo las reglas, Lisa, lo que okay. Expliqué. Ok. Okay, let me see the first one. He washes. Claudia, he washes. Ahí está mal escrito his. Ha puesto here. Y Windows no va con letra mayúscula. Va con letra minúscula. Es un nombre general. She. Scar. She plays soccer. Yes. Sí. Erika Joanna, Martha brushes her teeth. Yes, Erika. She watches. He fixes her. Okay. She jumps on the trampoline. Yes, Hail. Yes, Jonathan. Yes, Juan. He watches TV. Yes, Claudia. He cooks lasagna. Okay. Le faltó el punto, pero está bien. También a Claudia le faltó el punto final. They are students. Okay, Marvin. They are students. Ahí le puso una Y en lugar de U. It studies math. Yes, Juan. Elizabeth, recuerde que en las positivas solo es sujeto, verbo y complemento. Entonces, el do no va ahí y
they no es tercera persona, Elizabeth. Estamos con terceras personas. She pays her dinner, Ariel, yes. He fixes, ok, solamente el fixes que lo puso en letra mayúscula. Tiene que ser letra mayúscula. He eats, sería, ¿verdad? He, she, eat, yes. It flies over the house, yes, Ariel. She plays soccer, yes, Carlos Alfredo. He goes to school, yes, Erika. She cooks every day, yes, Claudia. Nada más el punto, Claudia, que no le puso nuevamente el punto. Period, period. He watches TV. Ok, Jonathan, capital letter. Mayúscula al principio, Jonathan. He watches TV. Okay. Very good. Yes. Okay, guys, let's continue. So, positive sentence based on the image. Give me positive sentence based on the image. She? Eats. Eats. Very good. Negative? She does. She doesn't. She doesn't. She doesn't. Yes. Next. Cooks. At 6 a.m. Negative? Negative. He doesn't. He doesn't. He doesn't cook at 6 a.m. Yes. Next. Positive? She doesn't sleep at 6 a.m. Very good. Next. He studies. He doesn't take a shower. Okay. Next. Bye. I said, he doesn't take a shower. He doesn't take a shower. She works at 6 a.m. Very good. Okay. Next. 8 a.m. It plays with the ball. Negative. He doesn't play with the ball. Okay. Marvin, observación. He reads a book. No. He reads.
books. He reads books. No puedes poner a books porque no podemos decir un libros, ¿verdad? Ok, so Paola, ayúdenos a leer affirmative statements, Paola. And Jonathan, negative statements. Paola. Sí, teacher. Es affirmative statement. ¿Cómo se pronuncia statement? Statement. Statement. Affirmative statement. She makes money phone call. He carries boxes into the trunk. Cindy sends report to other companies. It helps work be on time. My boss talks about the new rules. Very good. Solo el primero, Paola. Makes. Makes. Very good. Make. Jonathan. Negative statement. Statement. She doesn't statement. She doesn't make many phone calls. He doesn't carry. Jonathan? Creo que se le fue el internet. Yes, se le fue el internet. Bye. Carlos Ernesto Sarceño. Yes, teacher. Okay. Negative statement. She doesn't make many phone calls. He doesn't carry boxes into the truck. Cindy doesn't send report to other companies. It doesn't help workers be on time. My boss doesn't tell about the new rules. So you see? ¿Sí se fija? Okay, we have positive statements and negative statements. Yes? Questions. Preguntas. Dudas. Teacher, solo es cuestión de respetar la estructura, ¿verdad? Porque en el negativo lo que usted menciona, la estructura lleva el auxiliar, does. Y el verbo va, ¿cómo se llama? En su... Base form. En su, ajá, en su Pero base va. Form. Mm-hmm. Exacto. Yes. Thank you. Yes, it is easy. It is easy, but yes, you need to concentrate. Tiene que concentrarse para que le encuentre un poquito fácil. Teacher. Yes. What is the meaning of carry? Llevar. Llevar. Thanks. Yes. Llevar. Pick up, teacher. Recoger. Pick up. It's casi igual. Yes. No. Carry es llevar. Pick up es recoger. Oh, okay. Uh-huh. Okay, thank you. Yes. Uh-huh. Any other doubt? ¿Alguna otra duda o pregunta antes de movernos a lo siguiente? Vale. Si no tenemos dudas ni preguntas, vamos a lo siguiente. Se va a ir, bueno, que algunos no tienen, bueno, Jonathan no tenía internet, se le salió, ¿verdad? Pero bueno, váyase a su hoja de trabajo. Let's go to the spreadsheet. Vámonos a la hoja de trabajo. ¿Qué va a encontrar en la hoja de trabajo? Va a encontrar un pequeño quiz. ¿Qué es un quiz? Un quiz es un pequeño examen. ¿Ok? ¿De qué es ese pequeño quiz? Pues de lo que hemos visto. ¿Ok? Ya voy a poner. Una pregunta para teacher. Yes. Con la hoja de trabajo, para buscar ese quiz que usted dice, tengo que irme al link, porque fui que la computadora que yo tengo acá no me carga usted. Tengo problemas con la conexión. Estoy con el celular. Sí, el que no pueda realizarlo, no se preocupe. Okay, pero de igual manera, el link del examen está aquí en el chat. ¿Sí? ¿Y cuál es la contraseña? Ahí le va a pedir su contraseña y su nombre. Tiene que ponerle su nombre completo. Mire mi pantalla, los que pueden, ¿verdad? Le va a dar clic
le va a dar clic encima del que dice quiz, dele clic. Dele clic y lo va a enviar a esa página. Entonces aquí usted le va a poner su nombre completo. Su nombre completo le va a poner aquí. ¿Ok? For example, yes. Y aquí en el código de acceso, usted le va a poner English 2022. Todo con letra mayúscula. Si no, no lo va a dejar entrar. English 2022. Sí, y ahí está en el chat. English 2022. 2022. Yes. Bye. Entonces, quiero... Eso para finalizar, ¿verdad? Esto, lo último. Yes. Cuando, para enviarlo. Para ingresar, Clarissa. A eso es para ingresar, ok. Bye. Los que ya ingresaron, por favor, tómenlo. Les voy a dar 4 minutos, 5 minutos. Tómenlo. Y me dice teacher done, cuando ya haya terminado. Done. Ya lo hizo. ¿Inglés qué dijo? English 2022. En el chat está la contraseña. Para que no se confunda, aquí en el chat está. Solo copia y pégala. Solo copia y pégala. Thank you. Ok. Okay, thank you. ¿Y ya terminó? El código de acceso me sale inválido, Lip. No lo ha puesto bien, Clarissa. Copia y pegue el que yo he mandado al chat. Espéreme. Me voy a salir de aquí, espérenme. Bueno. Es inglés. Oh, perdón. Ok, Jael. 22. Done, teacher. Ok. Yes. Thank you, Jael. Ok, sí, Jael. A eso voy. A entrar voy. Ok, go, go, go. Clarissa, nombre completo, teacher. Yes, Clarissa. Yes, yes. Let me see. Los dos nombres. Y el apellido. Yes. Done, teacher. Thank you, Erika. Okay, let me see. I got Carlos. Done, teacher. Yes, I got Carlos, Erika, Jael. Okay, I got, well, Ariel, you took it in the afternoon. Okay. Lástima, doy yo aquí. Okay. Lo hice de nuevo, pero. Let me see. Okay, but this time you got 100. Código de acceso no inválido me dan. Okay, Clarissa, don't worry. Okay, ya vamos a hacerlo juntas. Ya lo voy a ayudar. Porfa, porque estoy intentándolo entrar, pero no puedo. Okay, let me see, Elizabeth. Okay. Hector, okay. Don't teach him. 20, 22. Let me see. Bye. Okay, so los que ya terminamos, déjeme y les voy a explicar lo que vamos a hacer. Okay, los que ya terminaron. Los voy a mandar a otro salón para que usted vaya y va a hacer lo siguiente. Vamos en este slide. Aquí estamos. Va a practicar primero esta conversación. Okay, let's see. Hector, you are Janet and I am Cindy. Usted es Janet y yo soy Cindy. Escuchen los demás la pronunciación. Okay. And don't teacher. Janet. Good morning, Cindy. How are you? Fine. I have many things to do this week, but Kathy is very busy.
Really? Who is Kathy? The new secretary. Her schedule is very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. And what does she do the other days? On Wednesday, she sends some emails to the bookkeeper, and on Friday, she arranges meetings. She's so busy. And on weekend. Okay, busy. Busy. She's so busy. Yes, okay. And on weekend. Yes. ¿Va a practicar esto en este momento? Yes. What does ticks means? What does tight? Tight yes. Means? Is very tight. That means that she is very busy. Es otra manera de decir que está súper ocupada. A tarea. Okay, thank you. Yes. Okay, so here, luego de que termine esto, ¿dónde se va a colocar usted en la siguiente diapositiva? ¿Y qué va a hacer? En este caso, va a poner, mire, pair work. Esas son las indicaciones. Read the conversation again to complete the chart with Kathy's information. Also, what other activities you think Kathy does in the other days of the week. Va a leer nuevamente esto y va a colocar qué hace on Monday, qué hace ella on Tuesday, qué hace ella on Wednesday. Y si usted no ve el día aquí, usted va a inventar dos actividades que ella hace ese día. Tenga en cuenta que tiene que utilizar la tercera persona. Por ejemplo, Monday. Veamos qué hace ella on Monday. Mire, on Monday, she makes many phone calls. She writes reports about the production. Esto hace ella el lunes. Entonces usted lo agrega exactamente como está escrito aquí porque estamos hablando de terceras personas. Y oraciones completas. ¿Okay? Y así viene y veamos martes. ¿Si hay martes? No hay martes. Entonces usted tiene que crear dos oraciones para decir qué hace ella el día martes. Después el día miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Hasta terminar el domingo. ¿Sí? Bien. Preguntas hasta el momento. Yo me voy a quedar aquí con Clarixa que le voy a ayudar con el examen. ¿Los demás tienen preguntas o alguien más no pudo realizarlo? Yo lo estoy haciendo ahorita, Teach. Ah, vaya. Los que lo están haciendo todavía, no voy a aceptar la invitación, ¿ok? De irse al otro salón, se queda aquí hasta que ya haya terminado, la acepta y se va con su compañero. ¿Ok? Vaya. Entonces, esas dos cosas vamos a hacer en este momento. Teras personas, ¿ok? Cuando yo termine con... Teacher, I have a question. Ajá. Las dos oraciones que vamos a crear es, digamos, como nos va a mandar a otro salón en pareja, vamos a crear una y una. En equipo, o... en equipo. Ustedes se apoyan. Si usted la quiere crear las dos, pero que la otra persona lo apoye, ¿verdad? Su compañero, pues lo hacen en conjunto, en equipo. Okay. El propósito de que ustedes estén en pareja es que se den apoyo para que les resulte un poco más fácil, ¿ok? Entonces, si se dividen una usted y la otra, el otro compañero, está bien, ¿ok? Pero tiene que estar correcto, todo tiene que estar correcto. Vale, entonces, permítame, voy a crear las salas. Si no ha terminado, se queda aquí en esta sala. Ok, Clarixa. Clarixa, are you there?
Está ahí. Okay, Paola. Okay, ahora sí acepte la invitación, Paola. No le escucho, Paola. Mándemelo otra vez porque me sacó. Ah, vale. Me la mando. Hello, Clarita. Hola, ya tuve la calificación, ya los envié. Ah, ya lo hizo, vaya. Sí, terminé las preguntas que me hacían, que me estaban preguntando que eligiera la respuesta correcta. Ah, oh, vaya, vaya. Se tuve 70. Ok, great. Vaya. Okay. Lo voy a mandar a otro salón. Ana Vanegas, are you there? Okay. Do you have questions? ¿Tienen preguntas? ¿No? Vea que no es ahí en la diapositiva que vamos a editar, ¿verdad? ¿O sí? No, en su cuaderno. En su cuadernito, ¿verdad? Yes. Only that. Okay. She may, it's many. Esta misma. Es que vaya, en esta, dijo de que los días en los que aparecerán, que hay oraciones que esas se transcribieran. En los días que hagan falta, nosotros tenemos que ponerlas. Por ejemplo, en el día lunes, ahí te sale, she make money boy guys, creo que se pronuncia, esa es una. Luego dice, later she writes reports about the production. Ahí están las dos. Ajá, sí, sí, aquí está la quiero ver. They say that the mother. Questions? Preguntas? No, teacher. We made the Katie's data routine right now. Okay. Do we... About the production. About the production. Por ejemplo, Monday, ella dice que es many team. Sí, ya le entendí. Ahora vamos con el día martes, ¿verdad? Pues.
Do you have any question? No, teacher, creo que no. Okay, very good. Así es, ¿verdad? She writes doubts. Report about the pollution. Teacher, yo tengo problemas con el internet. Yes, Jonathan. Por la asistencia. Okay. Ay, disculpe. Okay, don't worry, okay? It's okay. Okay. Hasta más bonita la veo cuando me dice, it's okay. Jonathan, come on. Okay. So, guys, did you finish? Calm down, dígale, teacher. Hold on. Calm down. Calm down. Okay. No, no, take it easy. ¿Tiene preguntas? Do you have doubts? ya ubicamos la actividad de lunes, teacher. Okay. Por lo que veo, pues vamos, nos va a tocar como crear un par por ahí para Katy, ¿verdad? Yes. Okay. Correct. Okay. O sea que podría. A la universidad. She go to university. Creo que no queda bien eso. She go to university, entonces. Yeah. She goes to university. Que sería she studies the university. She study. She study. She studies. She study. ¿Duda? Michelle, ¿puede repetir qué es lo que dijo de que hay que hacer? Ah, ok. Es que no le entendí. Bye. Ahorita. Lo que van a hacer es esto. Acá está la rutina de Katy. ¿Sí? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es crear la rutina de ella. O sea, transcribir lo que está aquí en el diálogo aquí. Por ejemplo, ¿qué hace ella el lunes? ¿Qué hace ella? Mira, aquí está. On Monday, el lunes. Dice que ella, she made many lunes. She makes many phone calls. She makes many phone calls. She writes reports about the production. Esas dos cosas hace el lunes. Y el día Wednesday sería she sends some emails to the bookkeeper. Bookkeeper. Hasta ahí. Viernes. Friday, she arranges meeting. Yes, ahora diga Friday. Friday. On Friday, she arranges meetings. Ahora, si usted se fija, no tenemos ni martes, ni jueves, ni sábado, ni domingo. Entonces hay que crearle la rutina a ella. Yes.
Entonces, tiene que agregar dos oraciones por cada día. ¿Qué hace ella? Usted tiene que inventar. Ah, ya. Hoy sí, ya entendí. Ok. Sí, thank you. Ok. Y siempre tiene que ser en cuestión de trabajo o cualquier cosa. Cualquier como I cosa. Go to the beach. Sí, cualquier cosa. Póngale cualquier cosa. Cualquier cosa. Sí. Estaría correcto si pongo eso por el día martes. Puede poner eso. Puede poner eso. Mientras siempre utilice la estructura correcta, es lo que quiero en ese momento. ¿Ok? Sí. Ok. Entonces, Marvin, no está. Entonces le hay que crearle las dos rutinas a ella de los otros días, ¿verdad? Correcto. No, pues sí. Como son rutinas, se puede poner cualquier cosa. Sí. Ok. Sería Thursday. Thursday podemos poner. Podemos poner que ella. Ella come a las, por poner a las 12, podríamos poner. El día martes. She es de ella. Ella. Ella almuerza. ¿Cómo se dice ella almuerza? Breakfast. ¿El verbo cuál es? Comer. Have. Pero yo dije que para las terceras personas no iba a ser have. No. Uno. ¿Cuál dije que iba a ser para las terceras personas? Terceras personas dijo que iba a ser she es ella. Quiero ver terceras personas. Es do. No. Es has. 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 Recuerde que sí. Recuerde que para las terceras personas va a ser has. Has. Have no. Have es para I, you, we, and they. She has. Breakfast or lunch. She has lunch. Lunch. Break. She has lunch. Almuerzo es lunch. Lunch. She has lunch. Lunch. ¿Cómo se dice? What is the meaning? ¿Doce? ¿Doce? Doesn't is no. Doesn't. ¿Qué quiere poner? No. ¿Sabe? Ella almuerza a las 12. Ok, so she has lunch at. At. Twelve noon. Usted. Ella hace ejercicio a las 4. O puede ella va al supermercado a las 3. Ajá. Ah, pues. Entonces es she has sí, ¿verdad? No.
teacher? No. ¿Sí? Sí, ah, pues, she has. Uh-huh. She has a go. A go, ah, sí, a go. Ok, veamos. ¿Qué queremos poner? Ella va al mercado. Ella va al, al supermercado. Ok. Ay, entonces... Vale, permítanme, voy a mostrarles mi pizarra. Vale, vale. Recuerde que tenemos que guiarnos por las estructuras gramaticales. Entonces, para usted formular las oraciones, tiene que irse a las estructuras gramaticales, que está exactamente aquí. Recuerde que esto es su apoyo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, si yo quiero decir... Ella va al supermercado, primero que nada voy a poner el sujeto, she, ¿está? Sí. Ahora voy a poner el verbo, ¿cómo se dice ir? Go. Go. Pero como es tercera persona, ¿qué pasa con este verbo? Es that. ¿Qué se le agrega? S. E-S. E-S. Ajá, recordemos lo que le expliqué. Ajá, lo she que te conozco es she goes to, she goes to to the supermarket. Yeah, sí, mire, así le tiene que quedar. She goes to the supermarket. At five o'clock. Bye. Muy bien. Thank you. Okay. Thank you, teacher. Yes, ahora así tiene que ser la demás. Bases en la clase. Ok. Luego vamos con... Será martes. Está lunes, martes, miércoles. El viernes. Sería el jueves. Jueves creo que no tiene. Ajá, jueves es el que acabamos de estructurar de She Goes the Supermarket at... Que no es martes. Martes creo que no. El día martes, Tuesday... Lo formulamos de she have a lunch at 12 noon. Ajá. Y el miércoles. Y el proceso que acabamos de hacer es el. Ah. Sí, ¿verdad? Sí, sí. You finish? Sí. ¿Terminaron? Nos falta sábado y domingo, teacher. Ah, ok, ok. Continue. El domingo, que no queremos dejar que alcanzar a la señora esta. Ok, no, but remember that you can add that she goes to the restaurant, she goes to the beach, she domingo. Goes to the mountain. Teacher. Yes. El domingo, por ejemplo, she is que el gimnasio, ¿cómo le? She goes the gym. To the gym. She goes to the gym. She goes to the gym, ajá. Okay. Lleva el gimnasio. She eats teacher, ice cream. Uh-huh. Day off es verbo, ¿no, verdad? Es un phrasal verb. No, day off is... no, day off es un noun. Nombre. Es como decir un día libre. ¿Día libre es? Ah, ok. Day off. Uh-huh. Entonces, el sábado she goes to the gym and Sunday she rests in your house, in mm-hmm. her house. She rests in her house. In her house, brother. Yes. Okay, yeah, pues Sunday sería. Ahorita lo escribo. Y she rests in her house, brother. Yes. Mm-hmm. Teacher. Yo tengo una oración aquí, no sé si me la va a entender. Okay. Puedo decir. I am not quite sure I catch what you said. Would you mind repeating
one more time? Okay, yes. ¿Me entendió? Yes. So, so. No, yes, yes, I did understand. Uh-huh. Okay, tal vez donde me, la parte donde dice quite, I'm not quite sure. Quite sure. Quite sure, I couch, what do you say? I couch. I couch, okay. Couch. Couch. Entonces es algo como, no estoy seguro de haberte entendido, algo así o lo que dijiste. Yes. ¿Te importaría repetirlo una vez más? Mhm. Uh-huh. Ah, okay. O solo le puedo decir, would you mind repeating it one more time? Ajá. Es como la, la forma más polite, ¿verdad? Yes, correct. Okay. Very good, yes. Okay, continue, okay, continue. You have 3 minutes. 3 minutos más y nos volvemos a la sala. Okay, thank you. Okay. Sunday she rests in her house. Okay. Estamos bien así, ¿verdad, don Alfredo? Yes. Este, el día. Present, yep. A mano izquierda. You finished. ¿Terminaron? Estoy llegando. Ya casi, sí. Ya casi, ya casi. Yo creo. ¿Cuáles te faltan? Yo le pongo domingo. Para domingo tengo ya dos. No sé si crees que te las pase. Yo, mira, yo le puse domingo o va a la iglesia. Ah, sí, algo igual le puse yo. Mira. En serio. Ajá. Sunday, Sunday. Y Sunday, le puse a sus papás. Sunday goes to church. Mm-hmm. She goes to the church. The church. Yo le puse que va al supermercado y que va de shopping con sus amigas. To church. Very good. Church. Bueno, eran dos, ¿verdad? Dos. Okay. Saturday is good shopping and work. Okay. Saturday and Sunday, okay? Todos los días. Todos los días. Ajá. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando así, teacher? ¿Cómo? ¿Como maestra, por decir así? 7 años. Ya tiene bastante experiencia. Yes. Y la veo, yo la veo bien joven. Yo pensé que tenía unos 2 años. ¿Verdad? Sí, era bien niña la vez. Bien chiquita. Es que comencé en realidad siendo maestra a los 23. No, a los 21. ¿En serio? Yo pensé que tenía como 20 o 21. No. Sí, empecé. Ajá, empecé a ser maestra y me gustó bastante, la verdad. Sí. ¿Siempre de inglés? Sí. ¿O en otras áreas? Fíjense de que he dado materias en inglés e inglés, ¿verdad? Entonces, pero me gusta más inglés. Sí, me imagino, porque con las otras hay que estudiarlas. Cuando estaba joven, me acuerdo que me gustó medio el inglés, pero como empecé a trabajar y mi vida cambió, me olvidé de todo. Hasta tuve un título de Microsoft Office, podía manejar Excel, y no es mentira que ahora sí me ponen en una computadora, ya ni me acuerdo, como fue en el 2005 eso. Okay. Chica, hace un montón. Sí. Okay. ¿Y usted trabaja de maestra, Claudia? Sí, pero es como más que todo como instructora en una empresa, pero siempre se trabaja con jóvenes, ¿verdad? En el mismo colegio, ¿verdad? Donde se está ahí, hay distintas empresas, ¿verdad? Esta matricería, Chacón, ¿verdad? Son como para que los jóvenes hagan las horas sociales ahí. En la que yo estoy más que todo enseñando a hacer cuestiones químicas, por ejemplo, jabones, lociones, cremas para cuerpo, sales para baño. Estoy enseñándoles todo eso y por ende tengo que estudiar la rama también.
para explicarles estos arreglos así, estos componentes acá, hacen esta función, se hace esta mezcla, ¿verdad? ¿Y es difícil? No, no mucho. Al principio, vaya, como yo estuve en esa empresa también, como ahí mismo estudié yo, no se me hizo muy difícil, porque ya el socio que estaba anterior ya me había explicado cómo era todo eso. Ah, okay. Y aparte sí, sí, tuve que estudiar un poco de eso, para guiar mejor a los muchachos. Sí, la verdad que es lo que tiene que hacer uno como maestro, ¿verdad? Como estudiar para poder guiarlos. Sí. Ya trabajar con químicos peligrosos. Sí, es cierto. Así, yo tenía un compañero que trabajaba, es maestro de química. Uh-huh. Y sí, me comentaba que era bien complicado, es peligroso. Yo tuve un amigo que estaba trabajando, pero en cosas de los hospitales que sacan infecciosos, y se le estalló un líquido y le cayó en el pie, y los tres que les cayó una gotita se murieron. Es un ácido que me da, es bien raro el nombre, pero ya sé cuál es ese, que cabal una pierna de pollo se pone y la casco metodita. ¿En serio? Sí. De 22 años murió el chamaco, era su primer trabajo. Qué triste. Sí, pobrecito el papá, porque era la única esperanza de él. Bueno, ok. So, let's go back to the main room, ok? Vamos a la sala principal. Ok. Bueno. Okay, so I hope you have finished, okay? Espero que ya todos hayan terminado, and let's see. So attendance, the attendance. Ana Gladys Vanegas, Araceli del Carmen Vigil González, Ariel Ernesto Morales, Ariel, no hay no que se sabe, ¿verdad? ¿Sí? Creo que solo 10 veo que hay. No, no lo había. Let me see. Quiero ver lo demás en qué sale están. Sí, ok. Ok, so we are taking attendance. Estamos tomando la asistencia. Ariel Ernesto Morales. Present. Thank you. Carlos Alfredo Reyes. Present. Carlos Ernesto Salceño. Present, teacher. Clarixa Maribel. Clarixa. Ok. Claudia María González Oporto. Present. Edwin Ernesto Aguilar Gutiérrez. Present, teacher. Thank you. Elizabeth Joana Herrera Catota. Present. Thank you. Erika Joana Aquino Hernández. Present, teacher. Ok. Héctor Alberto Castillo Catalán. I am here. Ok, Isela Yamilet Maltés de Morales. Present. Thank you. Jael Elizabeth Cárcamo. Present. Ok, thank you. Jonathan Herrera. Present. Thank you. Juan Antonio Alvarado Mejía. Present. Thank you. Luisa Tatiana Castillo González. Marina Elizabeth Alfaro Castro. Ok. Marvin Oswaldo Herrera. Present. Thank you. Paola Melissa Fuentes Alvarado. Present, teacher. And Rafael Antonio Vázquez Mejía. Escúchame, present. Yes. Okay. Very good. So let's see, guys. Give me 1 second. Okay, so who can tell me what? Hola, hola, teacher. Hi. No sé si me pronunció mi nombre, teacher. Yes. Yes. Ah, okay. Carixa. Okay, Carixa, yes. Thank you. Okay, so right now, let me ask you, what does Katie do on Monday?
What does Katie do? He makes many phone calls. She writes reports about the production. And what does Katie do on Tuesday? She fixes the computer. Okay. What else? ¿Lo demás? What does ella, ella, ella este, hace muchas llamadas telefónicas y después Clarissa, si no me, ella hace on Tuesday, sí. Clarissa, el martes. Ah, perdón. She have lunch at 12. She writes. Okay, she has lunch. Okay. What about on Wednesday? This is she writes reports around the production. On Wednesday. 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 She sends some emails to the book paper and to the book paper. Book paper. What about on Thursday? She goes to the bank. Okay. What about on Friday? She meets with the boss. She meets with the boss. Okay. And on Friday? She arranges meetings. And what about on Saturday? She works overtime. She works. Okay. And on Sunday? She reads in her house. She reads every day. She reads. Okay, she reads. Okay. Okay. So she reads. Goes to dance. Okay, she so very good. Excellent. She reads every day. Okay, let me see. De libro, quiero ver. Vamos a elegir a uno para la actividad que les dije que íbamos a hacer ahora. Un minuto. Okay. So vamos a elegir el número. 9, okay, let me see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9. Okay. Elizabeth. Okay, 1 minute. 1 minuto, Elizabeth. Oraciones en presente simple. He listened to music. He worked with his father. They sing very well. You play soccer with my brother. Mm-hmm. You are online. Mm-hmm. They are very intelligent. Mm-hmm. I walk a pace. Mm-hmm. He sleeps. She eats. They drink. Mm-hmm. I watch TV with my sister. I run with my dog in the park. I feel we feel tired. Mm-hmm. I speak English. I read a book. Mm-hmm. We feel tired. Okay. They are in the car. Okay. Thank you. Very good, Elizabeth. Okay. Miren, muy bien, así. Excelente. Okay. Homework. Tarea para mañana. You are going to answer the following question. What do you do at work? So mañana va a decirme qué hace en su trabajo. Al menos 5 oraciones de las cosas que hace en su trabajo. Actividades que realiza en su trabajo. Actividades. Crea reportes. Hace llamadas. Va al departamento de ventas a preguntar algo, lo mandan a diferentes ciudades, todo eso, actividades, si come, si se va a su casa, no, quiero actividades que usted hace en su trabajo, ¿okay? Eso es lo que quiero, 5 sentences, at least 5 sentences, al menos 5 oraciones, ¿okay? Do you okay. have any question? ¿Tiene alguna pregunta? Teacher, ya son las 10. Yes. Qué rápido. Yes, I know. No sentí, teacher. Yes, ahora pasó. Bye, bye. Okay, so, Claudia María González, please stay, okay? Stay because we have the feedback today.
Then the other ones, you may go. Okay, have a good night. Take care. Bye-bye. Good night, everybody. Good night, everybody. Good night, everybody. God bless you. Okay, thank you. Bye, Marvin. Thank you. Bye. Bye-bye, Marvin. Okay, Paola. Teacher, esta es solo una pregunta. Las tareas que ya aparecen en ahí donde siempre ingresamos, ya sería la sección 2. La sección 2, perdón. La sección 2. Sí, correcto. Sí, ya sería la sección 2, ¿verdad? Ya estamos en la sección. Ok, eso es todo. Good night, teacher. Okay. Good night, Paola. Ok. Claudia, ok. Vamos a tener la sesión del feedback en ese momento. Ese es su espacio para que me pueda expresar cómo usted se siente con las clases, cómo se siente con las actividades, si tiene alguna observación, qué le ha parecido la dinámica de la clase, la plataforma, que me cuente por qué está estudiando inglés, cuál es su objetivo, si había estudiado inglés antes, etcétera. Oh, está bien, pensé que iba a ser un poquito diferente. ¿Por qué? Porque pensé que iban a hacer preguntas o cositas así. No. Con la plataforma está amigable, ¿no? Porque la carrera que llevo es un técnico de ingeniería en computación. Entonces nos han dado hasta cierto punto una materia que es como para la parte visual, para que sea adaptable para la persona. Y sí, está bien, ¿verdad? En lo personal me gusta, ¿verdad? Está como que fácil de utilizar, no está muy compleja. Con eso todo bien. Con las clases, sí, lo único que, lo malo es el horario. Que ya cada uno. Sí, así. Y pues inglés, porque sí estudiarlo, ¿verdad? Principalmente por mi carrera. Okay. Porque la carrera que llevo en la Universidad de Don Bosco me están pidiendo lo que es un segundo idioma, ya fuera francés o fuera inglés. Okay. Sí, ellos me aconsejaban de que primero tendría que ser inglés y luego el otro idioma, ¿verdad? Porque esa es la base para todo, ¿verdad? Me estaban explicando eso. Quiero ver qué más. Con las clases me gustan, son dinámicas. Okay. Ya se da oportunidad de participación a todos. Me gusta bastante. Sí había recibido anteriormente clases en un curso, ¿verdad? Pero me salí de ahí por el hecho que me ausenté como un mes, pero fue por la razón de que no tenía internet, ¿verdad? No me lo venían a instalar. Ya vamos a ayudar, ya vamos a ayudar, y no creo. Entonces, cuando buscaba a la maestra, y yo le decía, o sea, que me mandara los guiones de clase y todo eso para ponerme al día. Ella solo me decía, vaya, vaya, o sea, no me enviaba nada, era más lo que me estaba repasando, las notas, ¿verdad? Y así, pues, entonces, es más el gasto de dinero que se estaba haciendo. Ok. ¿Hasta qué nivel llegó? Estábamos en el básico 2, okay. Empezando el 3. Ok. Sí, en ese caso, pues, sí, me imagino de que ya tiene como un poquito conocimiento, ¿verdad? De lo que estamos viendo. Tal vez se lo está como repasando lo que tal vez ya sabe y recordando cositas que tal vez se le habían olvidado, ¿verdad? Bien, bueno, me alegra que con la plataforma no tenga ningún problema. Con las tareas tampoco ha tenido ningún inconveniente. Las 6, porque no sé si habrá sido por las mayúsculas o por los puntitos que no los ponía. Entonces, ya después con lo que usted explicó, ya dije, ay, quizás ahí está el problema. Es lo único. Ok, muy bien. Bueno, ¿tiene alguna pregunta acerca de algún tema en específico de lo que estamos viendo? ¿Algo que no le haya quedado claro? ¿Algo que quiera que le refuerce o que le aclare en este momento? No, por el momento no. Lo que tenía duda era lo que me había mencionado. No sé si al terminar este ciclo básico, o sea, creo que son 6 módulos básicos, no tenía mal entendido eso, como que hay que renovar y volver a enviar la solicitud. Sí, de hecho, sí, exacto.
básicamente tiene que volver a renovar, ¿verdad? Y eso se hace incluso, se tiene que volver a inscribir, ¿verdad? Mensualmente. O se tiene que volverse a inscribir mensualmente, correcto. Cuando terminemos nuestro módulo el principiante 1, usted pues tiene que inscribirse para el siguiente módulo. Y así sucesivamente. Uh-huh. Así va. ¿Empezamos cuando nosotros? Nosotros comenzamos el 20 y terminamos el 10, sí, déjame, sí. Terminamos el, exactamente, ya le digo, la fecha en la que terminamos. Sí, porque me extrañó que el correo me enviaron como para volverme a registrar desde el inicio. Ah, ok. Vaya, comenzamos el 20 y terminamos el 17. Ok, el primer básico, ¿verdad? Sí, y después va principiante 2, principiante 3, principiante 4, 5, 6. Correcto. Y así usted se va a ir inscribiendo, ¿verdad? En todos los módulos. Correcto. Sí. En ese caso, Claudia, el feedback que yo tengo para usted, ¿verdad? Principalmente es felicitarla porque en realidad es, creo que no se conectó el primer día. No sé si usted me llamara, sí, pero fue porque esa vez llovió y ¡pum! Se fue la luz y todo, y mentiras, hasta las 12 regresó. Ah, ok, ok. Sí, bien me recuerdo porque al siguiente día ya se conectó, ¿verdad? Entonces, primero, pues, tal vez una observación muy, muy importante y muy buena es que es bien participativa, ¿verdad? Usted trata de participar y creo que eso es algo de mencionarle y que la felicito. Porque en realidad, pues básicamente la clase es para ustedes, ¿verdad? Y es de ustedes, ustedes tienen que participar. Entonces, con usted, siempre usted, yo, ¿verdad? O participa. Entonces, eso es muy bueno, ¿verdad? Que estén participando. También he visto que ayuda bastante a sus compañeros cuando tienen algunas dudas, ¿verdad? Cuando los mandamos a los breakout rooms, y eso es súper bueno también. Incentivarla a que utilice más el idioma inglés cuando estamos en la clase, ¿verdad? Para que puedan sus compañeros también sentirse, pues, desafiados, ¿verdad? En algún sentido, porque usted está estudiando y está básicamente hablando en inglés, a pesar que tal vez el compañero no le diga nada en inglés, pero usted trate de, ¿sí? Porque al final, recuerde que si su compañero ve que usted está utilizando el idioma, él también va a decir, ok, Claudia habla, ¿verdad? Y yo, pues, no, entonces... aquí lo que tenemos que hacer es que usted, que básicamente tiene conocimientos del idioma, que puede entablar una pequeña conversación, aunque sea preguntarle a su compañero cuando entran a los salones, hey, how are you? ¿Verdad? Hacerlo de esa manera. ¿Para qué? Para que su compañero se sienta también motivado, ¿verdad? Cuando está con usted a hablar el idioma. ¿Sí? Entonces, esa es una de las observaciones que le puedo hacer. Y de ahí, pues, más que nada, pues, felicitarla porque en realidad es muy participativa, ¿verdad? Y también es muy responsable, ¿verdad? Y eso es muy bueno. A pesar que el primer día no se conectó, ¿verdad? Pero fue por cuestiones que no están en su control. Entonces, primero, pues, motivarla también a que no se desmotive, que siga con el idioma, que siga con todo, ¿verdad? Con todo el curso, porque en realidad es muy importante. Y más, ¿verdad? Usted que me dice que está estudiando ingeniería, ¿verdad? Uh-huh. Hay muchas oportunidades, pero en este caso, muy buenas oportunidades y excelentes oportunidades, ¿verdad? Entonces, aquí depende de lo que usted quiera. Si quiere buenas oportunidades o quiere excelentes oportunidades. Si usted quiere excelentes oportunidades, el idioma inglés le va a abrir muchísimas puertas en su carrera. Entonces, es muy importante que usted le vaya metiendo, ¿verdad? Un poquito más, estudiando todos los días y tratando de participar lo más que pueda en las clases, ¿verdad? Mire que 20 días básicamente se pasan súper rápido, ¿verdad? Y vamos a sentir cuando ya hayamos terminado las 4 semanas. Entonces es importante, ¿verdad? Que mientras podamos, usted trate de participar lo más que pueda, ¿verdad? Entonces es, ¿verdad? Decirle que siga así, que no se desmotive y de que básicamente si tiene alguna pregunta, alguna duda, algo, siempre háganme, ¿verdad? Siempre. Entonces, no sé si tiene algo más que agregar, algo más que decir, algo que se nos haya escapado. No, creo que no, solo eso. Vaya. Entonces, cualquier cosa me dice, ¿verdad?
Cualquier duda me dice también. Y bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí la sesión y la voy a ver el día de mañana. I'll see you back tomorrow. Have a good night. Okay? Night. Thank you. Bye-bye.